Buenas tardes, muchas gracias por esos aplausos. Qué alegría estar en casa para ofrecerles este concierto al que le tengo muchas, muchas ganas. Hacía muchos años que no pasaba por el teatro y quería explicarles brevemente en qué va a consistir esta primera parte del concierto. Esta primera parte va a estar formada por una única obra, La Fantasía de Robert Schumann. Es una obra muy particular, especial, importante, es una de las grandes catedrales de la historia de la música y de la literatura pianística. Concebida como homenaje a Beethoven, tomó como modelo la última sonata de Beethoven y es por eso que tiene una estructura un tanto peculiar, porque finaliza con un movimiento lento. Y aun tomando las características de la forma sonata de Beethoven, rompe con las estructuras y por eso se denomina fantasía, puesto que deja rienda suelta a toda su creatividad, a todas estas licencias que se toman. Pero a mí me gusta hacer hincapié en el trasfondo real de la obra, que es la declaración de amor de Robert Schumann hacia su amada Clara Wieck, quien sería su futura esposa. Es una carta de amor. Ambos estaban en la distancia en la época que se creó esta obra y a través de cartas que se mantienen, Robert mandaba fragmentos a Clara, enseñándole el proceso creativo y revelándole los mensajes de la obra. Y es que el primer movimiento, el primer tema apasionado que van a escuchar, está formado con las letras del nombre de Clara y se irá repitiendo a lo largo de toda la obra de una manera u otra, oculto, a modo de señal de locura, de amor desesperado. También es una obra que refleja muy bien la personalidad, la psicología de Robert, puesto abundan los cambios bruscos, se pasa constantemente del dramatismo y la pasión, el sonido grande al más puro intimismo en apenas fracciones de segundo. Y esto se debe, por supuesto, al trastorno de personalidad que sufría Robert Schumann y queda muy bien reflejado, sobre todo en el primer movimiento. El segundo movimiento es una marcha triunfal, orquestal, magnífica, vistosa, y como ya les he dicho, el tercer movimiento es un lento maravilloso que para mí es uno de los pasajes más mágicos que se han escrito para mí. Así que sin más, gracias.
gustaría presentarles así brevemente esta segunda parte en qué va a consistir. Ahora vamos a tener un giro hacia los colores franceses. Esta segunda parte va a estar integrada por dos bloques. Interpretaré primero una selección de estudios de concierto de Franz Liszt y a continuación la suite Gaspar de la Nuit de Maurice Ravel. Los estudios de concierto, los estudios son un modelo de piezas casi obligatorio para todos los instrumentistas y especialmente los pianistas. Son un tipo de piezas muy breves, musicales, para ejercitar la técnica. Son esenciales en nuestras etapas de aprendizaje. Pero Franz Liszt en estos estudios le da una vuelta de tuerca, son los últimos estudios que compuso, y más que buscar el lucimiento técnico que ya vio en los estudios trascendentales, en todo su vasto repertorio de 200, 300, 400, sí, 300 obras originales, ya aquí busca otro tipo de estudio, busca el ejercicio del color, de los sonidos, del ambiente, anticipando lo que se iba a suceder en Francia a principios del siglo XX con el impresionismo francés. Esta selección de estudios que he escogido para la ocasión son la Ligereza, Un Suspiro y Waldershausen, que viene a esa traducción como Los Murmullos del Bosque. Imita el sonido del viento, los colores de los bosques, etc. Y este último estudio es el que nos va a dar pie al segundo bloque, Gaspar de la Nuit. Gaspar de la Nuit es una obra muy especial en el repertorio de Ravel, pues es la única obra de realmente carga emocional, podría decirse, dentro del repertorio de Ravel. Es una obra que está basada en tres poemas homónimos de Aloysius Bertrand. Estos poemas que dan nombre a los movimientos, son tres movimientos, son Ondine, Le Gibet y Escarbot. Y para que entiendan un poco en qué consisten estas tres piezas, les voy a comentar brevemente la temática de cada una de los poemas. En Ondine, Ravel musicaliza el mito de Ondine, de la ninfa, de las aguas, que se enamora de un hombre, un humano, que no es mortal, y cada noche, en forma de gotas de lluvia, se le aparecen las ventanas, en forma de riachuelos, le llama con su canto dulce y embaucador, porque está enamorada. Pero él le rechaza. Entonces la obra va creciendo poco a poco hacia un clímax de desesperación, que es la desesperación de la protagonista, hasta que finalmente estalla en llanto y tiene que vagar eternamente en forma de aguas, castigada por no haber sido correspondida. El segundo número, Le Gibet, sería el patíbulo, el ahorcado. Y aquí el protagonista es el público. Ravel lo que intenta es que el público contemple la imagen horrible de una persona que acaba de ser ejecutada, ahorcada, mientras suena una campana de fondo constantemente, y ustedes van a apreciar los horrores que son esta escena. Y finalmente, sutilmente, se pasa a la tercera pieza, que es Escarbot, que es la presencia. Escarbot es una especie de gnomo, de demonio, que se le aparece al protagonista por las noches y le atormenta. Pero nunca se le ve. Se sabe que está por ahí, araña las ventanas, hace ruidos, pero cuando vas a mirar, no está. Y estas tres piezas, digamos, que reflejan mucho, digamos, los miedos de Ravel en esa época. Era una época de depresión, que había perdido su padre, los horrores de la guerra también, que eran recientes, y se manifiestan en estas piezas muy bien. Y sin más, bueno, espero que disfruten. Gracias. Thank you.
Thank you.